Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Estamos muy contentos de poder compartir este día de Shabbat con ustedes. Estamos conversando acá con la Rabanit y pensamos, ¿dónde no hay hispanos en el mundo hoy día? ¿Dónde no hay hispanos en el mundo? Estamos por todos lados, por todos lados. ¿Te imaginas un país donde no hay hispanos? Sí. ¿Dónde? Corea del Norte. Posiblemente. Tal vez hay algún cubano por allá. No lo dejarían vivir. Corea del Norte, eso es todo un caso, ¿no? Exacto. Eso es todo un caso. En todo, pero hablando de Corea del Norte y demás, a todos ustedes, no importa si estás en Corea del Norte, posiblemente no es en internet. No, allá. Este programa no se va a ver en Corea del Norte. Con todas las restricciones que ese sistema tiene, como es típico, ¿no?, de los sistemas totalitarios. Uh-huh. Pero damos gracias, Shem, porque tú puedes estar con nosotros, nosotros podemos estar contigo en este día tan maravilloso de Shabbat. La parashá para este Shabbat no podría ser mejor, Hani. Un sueño. Eso, de eso trata. Esta parashá trata de un sueño. Se nos informa que Jacob salió de Beersheba con destino a Harán. Uh-huh. Y se detuvo a pasar la noche en cierto lugar. Se durmió y tuvo un sueño extraño. Dice la Torá que había una escalera colocada en el suelo y su punta llegaba hasta el cielo, y ángeles de Hashem subían y bajaban. Uh-huh. Subían y bajaban, okay. Génesis 28. Y esta parasha nos habla de un hombre con un sueño, uh-huh. Y nos dice la parasha que Hashem estaba a su lado y le dijo: Ani Hashem Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Bueno, ese era Elohe Abraham, Elohe Isaac. Y a pesar de ver una escalera, a pesar de ver ángeles, a pesar de ver cosas, okay, yo, Adonai, soy el que estoy a tu lado. Soy el que está a tu lado. Mis amigos, para construir sueños en tu vida, no puedes sacar a Hashem de la fórmula. No. No se pueden construir sueños que trasciendan generaciones sin prescindir de Dios. Dios está a tu lado, Hashem está a tu lado, Adonai está a tu lado también. Quizá no lo veas, pero Él está. Quizá no lo percibas con tus sentidos físicos, pero Él está. Amén. Entonces, para construir sueños, dos cosas tienen que estar presentes. Primero, reconocer que Hashem está a tu lado. Hashem está de tu parte. Esa es la mejor noticia que podríamos compartir con nuestros amigos, Rabanit, en este día. Hashem es tu socio, está de tu lado, quiere trabajar contigo. Hashem es tu amigo, no tu enemigo. Eso es lo primero. Y lo segundo. Corrige tu estado mental. Corrige tu estado mental. Hay personas que tienen un estado mental de toxicidad. Uh-huh. Y es importante entrar en un programa de desintoxicación cerebral. Comenzar a generar pensamientos de Torah. Positivos. Confesiones de Torah. Pensamientos positivos. Pensamientos de paz, de perdón, de sanidad. Pensamientos de santidad. Pensamientos creativos. ¿Qué es lo que va a pasar? Fisiológicamente hablando, lo que va a pasar es que tu cerebro va a tomar esos pensamientos puros y va a tomar esos pensamientos buenos, los va a alienar, los va a poner en línea con la habilidad que Hashem te ha dado para ayudarte a cumplir tus sueños, para ayudarte a alcanzar tus ideales, tus ilusiones. Hashem quiere bendecir tus esfuerzos. Hashem quiere bendecir toda obra de tus manos. Y tu cerebro, con toda la fuerza y capacidad que Hashem le ha dado, se va a alinear para cumplir esos deseos, para empujarte hacia aquello que son tus sueños en la vida. Sí, hoy el mensaje es: revisa tu estado mental, revisa tu mundo mental.
revisa tu mundo interior, revisa la parte de abajo, no la sala de la casa, no la cocina, el sótano, porque es allí en el sótano, en tu mundo subconsciente, donde están los pensamientos que has generado en toda tu vida, donde están los sentimientos, donde están las ideas, donde están tus creencias, donde están los valores que tú has generado en tu vida. Entonces, limpiar esos pensamientos, limpiarlos, desintoxicarlos, purificar tus sentimientos, entrar en un proceso de reingeniería de creencias, de conceptos que no estén en línea con la Torá. Toda creencia que no esté en línea con la Torá, toda creencia que sea irracional, todo pensamiento que sea irracional, todo sentimiento irracional, vamos a sacarlo. Tómalo con el cursor, ¿lo has visto? Cuando tenemos algo que ya no queremos, lo tenemos que sacar, tenemos que hacer el delete, ¿ok? Cursor de tu espíritu, delete, tíralo a la basura, envíalo al latón de la basura y vacía ese latón, no lo dejes ahí. Hay que vaciar ese latón, que se vaya lejos. Y una vez limpio así, comienza a generar nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas ideas, nuevas percepciones en línea con la Torá. Pensamientos racionales, sentimientos racionales, ideas racionales. Y con eso, con esa materia prima, entonces crear tus sueños. Y cuando lo intentes, recuerda lo más importante. Como dice nuestra parashá, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, su cima llegaba al cielo, ángeles subían y bajaban por ella. Y aquí Hashem estaba a su lado y le dijo, Ani Hashem. Ani Hashem. Jacob murió, fue reunido a sus padres, pero mis amigos, Hashem, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, no ha muerto, ni morirá, no duerme, ni dormirá. Él sigue a nuestro lado, generación tras generación, contigo, conmigo, con todos nosotros, donde quiera que vayamos. Bueno, habiendo hecho este comentario express de nuestra parashá semanal, quisiéramos tomar este tiempo para hablar otra vez de Hanukkah. Lo hicimos la semana pasada, pero ya Hanukkah está tan cerquita que casi lo podemos tocar y entonces queremos hablar un poco de Hanukkah. ¿Qué te parece, Ronnie? Sí. Vamos a hablar un poco de Hanukkah. Antes de hablar un poco de Hanukkah, me gustaría hablar un poco de la parashá, y es que recuerdas, amor, que estuvimos en Israel, en Mola, en el centro comercial Mola, y me llevaste a una cafetería que es tradicional de Israel, y ahí en la entrada hay una escultura, ahí la pueden observar la escultura. Y ahí, como ven, está la forma del ADN, donde suben los ángeles, es en la forma del ADN, y bajan los ángeles en la forma del ADN. Y está Jacob acostado, como subiendo. Con el sueño. En el sueño, exactamente. Y los ángeles subieron y bajaban en forma de ADN. Sí, nos tomamos una foto ahí. Sí, esa foto la podemos ahí mostrar para que la vean. Sí, nos tomamos una foto ahí. Y es que cuando nosotros dejamos a un lado nuestros sueños, a veces egoístas, y nos unimos a un sueño más grande, en este caso Hashem le estaba presentando a Jacob un sueño que lo trascendía, él era un sueño muchísimo más grande de los sueños que él alguna vez imaginó, y muchas veces Hashem hace eso con nosotros. Nosotros tenemos unos sueños que son lindos sueños, pero no son sueños tan grandiosos como los que Hashem tiene con nosotros. Y tenemos que salir a veces de nuestras zonas de confort para poder ir tras los sueños que nos trascienden, que son los sueños de la redención, porque todo nos lleva a ese gran sueño. Solamente cuando tenemos algo que nos trasciende,
nos elevamos. Sí. Solamente cuando tienes una razón por la cual levantarte todos los días temprano, con alegría, en tu casa, con pasión, ahí hay sueños. Bueno, así que bueno, vamos a hablar entonces de Hanukkah, porque ya contamos la historia, ya la gente sabe qué es realmente Hanukkah, la parte histórica de Hanukkah, y entonces es muy importante que hablemos de algunas cosas de la festividad, de modo que saquemos máximo provecho de esta gran festividad. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos de preguntarnos? La primera cosa es, ¿qué es lo que se requiere para santificar Hanukkah? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se requiere? Lo primero es la Hanukkah. Sin Hanukkah no hay Hanukkah. Lo primero es la Hanukkah, la Hanukkah correcta, de ocho velas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Hay una adicional, que es esta que está aquí y esta que está acá, ¿verdad? Esa es la Shamash, la sierva, esa no cuenta. No, esa no cuenta. Esa no cuenta. Esa es la Shamash, ¿sí? Y esta es la que usamos para encender las velas, ¿verdad? Esta es la que usamos para encender las velas. Esa es la vela sierva, desde la cual encendemos las velas oficiales, por así decirlo. La Hanukkah hay que colocarla del lado correcto, ¿sí? Hay que colocarla del lado correcto. ¿Cuál es el lado correcto de colocar la Hanukkah? Cuando tú entras a tu casa, ¿qué es lo que tenemos al lado derecho? La mezuzá. Sí, lo que tenemos al lado derecho es la mezuzá. Entonces, la Hanukkah hay que colocarla derecho. Al lado izquierdo. Okay. Al lado derecho, la mezuzá. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo, la mezuzá. Entonces, cuando tú entras en Hanukkah a tu casa, te vas a encontrar la mezuzá al lado derecho, la Hanukkah al lado izquierdo. Ahora, mira qué interesante. ¿Con qué letra hebrea comienza el nombre de Mashiach? Con la Mem. La Mem. Con la Mem, ¿verdad? ¿Y con qué letra comienza mezuzá? Con la Mem. Con la Mem. Con la Mem. ¿Con qué letra termina Mashiach? Con la Het. ¿Y con qué letra comienza la Hanukkah? Con la Het. Entonces, Hanukkah, la Hanukkah, cuando la colocas a la izquierda, ¿okay? Estás hablando de Mashiach. Estás hablando de Mashiach. Estás creando una avenida. Una para el retorno. Virtual para el retorno. Para el retorno, para que entre el rey a tu casa. Tienes la Mem de Mashiach al lado izquierdo, y tienes la Het de Hanukkah al lado izquierdo y la Mem al lado derecho. Entonces, cuando juntas, es Mashiach. Estás creando la avenida de Mashiach. Así que esto es lo primero que se necesita para la fiesta de Hanukkah. Lo segundo que necesitas, ¿qué es, amor? Las velas. Ok. Las velas de Hanukkah. Las velas deben ser apropiadas. Deben durar ¿cuántos minutos? Deben durar 30 minutos mínimo. Ok. Mínimo. 30 minutos para poder concentrarnos en el milagro. Para poder concentrarnos en el milagro. Y contarlo a los presentes, sí, tener el tiempo. Aquí, esas son las luces de Hanukkah. Nosotros hace un año también hicimos un video respecto a Hanukkah y cómo era el encendido. Así que, como nos enseña nuestro Rab, hay que hacerlo repetitivo y constante para que Ahora, estas son velas de parafina. ¿Sí? Estas son velas de parafina. Lo ideal es que usemos estas velas. Ya te las paso. Sí, estas son velas de aceite. Estas son velas de aceite. De aceite de oliva. ¿Sí? Estas son velas de aceite de oliva y eso es lo ideal. ¿Sí? Que usemos estas son para allá. Estas son para este tipo, ¿eh? Para acá. ¿Vale? Eso es lo ideal. De parafina no está mal, ¿eh? No. De parafina no está mal. No está mal. ¿Vale? Pero lo ideal es de aceite. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si no? Ya esa viene completica, todas las. Todos los igual días. Que este paquete, ¿no?
Ya vienen completicas para toda la semana, para los 8 días. Esto huele a Israel. Esto es directamente de Israel, ¿sí? Ahora, por supuesto, si no tienes de parafina, si no tienes lo ideal que es de aceite, pues lo puedo usar de eléctrica también, ¿ok? Sí. Es posible que para muchos de ustedes la mejor opción sea la eléctrica. O también las puedes hacer sí. en casa. Sí, también las puedo hacer en casa si tienes la habilidad para hacerlo. Para hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos para Hanukkah? Primero, la hanukkilla. Y segundo, las velas, ¿ok? ¿Qué más necesitamos? Las luces. Necesitamos las luces. El fuego para encender las luces de la hanukkilla. Ahora quiero aclararles algo que es muy importante. Uh-huh. En el judaísmo... La tradición. Sí, en el judaísmo la tradición lo es todo, ¿ok? Como la película de Uspicín. Uspicín, ¿verdad? Uspicín es una. No, Uspicín no es esa. Es la de Floor in the Room. La de Uspicín es la de Electro. Ah, sí. No, es Field on the Roof. Field on the Roof. Field on the Roof. El violinista en el violinista tejado. Del tejado. Cuando él canta. ¿No? Tradition. If I were a rich man. Tradición. Tenemos dos grandes tradiciones, que son las que nací. Y las sefardí. Ajá. Okay. ¿Cómo es la tradición askenazi? Cada miembro de la familia enciende una vela por sí mismo. Una hanukkah por sí mismo. Por sí mismo. Sí. ¿Y en la sefardí? Y en la sefardí encendemos una sola para toda la familia. Una sola para todas. Juntamos toda la familia y esa es lo que hacemos. Esa es la que nos representa a todos. Sí. Entonces, mira cuántas cosas hemos hecho ya, ¿eh? Necesitas la hanukkilla, necesitas las velas, uh-huh. necesitas las luces, uh-huh. necesitas seguir la tradición correcta. La tradición de nuestra alianza Aniami Internacional. Nuestra tradición es el rito sefardí. Somos sefardíes hasta la muerte. Somos sefardíes de Sefarad. Pero también tenemos hermanos acá que son askenazim. Así es. No hay problema. Si uno sigue, hay dos cosas acá. Uno sigue siempre la tradición de la madre. Uh-huh. Si tu mamá es askenazí, tú debes seguir la tradición askenazí. Uh-huh. Si tu mamá es sefardí, entonces debes de seguir la tradición sefardí. En nuestro caso, seguimos la tradición sefardí. Y en la tradición sefardí es una sola Hanukkah para toda la familia. Uh-huh. Se juntan todos, askenazí, cada uno enciende la suya. Su propia, en una casa hay 4 miembros, hay 4 Hanukkah. Sí. En la sefardí hay 4 miembros, una sola Hanukkah. Uh-huh. Ese es lo más importante. La otra cosa que se requiere, ¿qué cosa es? La otra cosa que se requiere es encender la Hanukkah. De forma correcta. De forma correcta. Okay. Primero se enciende la humash. Luego haces las bendiciones y luego las luces de la hanukkilla que corresponda. Exactamente, esa es la idea, Rabaní. Primero se enciende la shamash, la con ella, y después con ella se encienden las otras velas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llega Shabbat? Porque Hanukkah son 8 días, ¿no? Vamos a encontrar con un Shabbat ahí, posiblemente 2, ¿ok? En algunos casos específicos. ¿Qué pasa cuando llega el Shabbat? Bueno, qué pregunta, a ver si voy a pasar la evaluación. A ver, ¿cómo tú lo haces cuando llega el Shabbat del viernes a la noche? ¿Qué se enciende primero? Bueno, primero se enciende la luz de la hanukkilla y luego la del Shabbat. ¡Eso! ¿Y cuando llega Hazdala? Bueno, el Shabbat y luego Haddala y después la Hanukkah. La Hanukkah. El orden. Es al revés, ¿sí? Uh-huh. Cuando llega el viernes, primero la Hanukkah, después las luces del Shabbat. Sí. Y cuando concluye el Shabbat, que se hace Haddala, después se hace la Hanukkah. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es el orden del encendido? ¿Okay? El primer día, una luz. El segundo día, la segunda, uh-huh. luz, después la tercera. Vamos en ascenso hasta llegar a 8, ¿eh? Vamos. Ese es el primer día, después el segundo día, después el tercer día, después el cuarto día, después
el quinto día después. Seguimos porque al final hay algo muy hermoso. Sí, el sexto día. La idea es que vamos en ascenso, como la luz de la aurora, que va en ascenso. Seguimos aquí la tradición de Rabí Gilel, no de Shammai. Shammai decía para acá, la octava primero y la primera último. Y Gilel decía, no puede ser. La luz del justo va en ascenso hasta que el día es perfecto. Y esa fue la que quedó, la de Gilel. Entonces, siempre, cuando colocas la januquilla, el lado derecho tuyo que quede al frente de ti, no importa dónde estés, siempre que te pares de frente para encender, la primera tiene que estar al lado derecho. Entonces, el primer día enciendes la número uno. El segundo día, enciendes la 2 y después la 1. El tercer día, enciendes la número 3 y después la 2 y la 1. El cuarto día, enciendes la número 4 del día y después la 3, la 2 y la 1 y así sucesivamente. Cuando llega el último día, enciendes la octava y luego la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Ese es el orden, ¿ok? Primero se enciende la vela del día, el resto de forma acumulativa, así como les he enseñado. ¿Okay? Ahora, ¿qué más se necesita para Hanukkah? Una actitud correcta. La actitud correcta. La actitud correcta. ¿Okay? Y para tener la actitud correcta, lo primero es conocer por qué estás haciendo las cosas. Tener conciencia. ¿Por qué estás haciendo? No hacer las cosas así nominalmente, como el caso de una pareja que se casan, recién se casan, y ella va a cocinar su primera comida, se esmera, le va a hacer una pieza de carne exquisita a su esposo, su primer plato. Corta la carne, bota la mitad en la basura y cocina la otra. El muchacho se queda, mira, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Y le pregunta, no, ay, amor, ¿qué pasó que botaste la mitad a la basura y solo quedaste con eso? Y dice, así lo hacía mi mamá. Ah, no, pues entonces tengo que preguntarle a la suegra, ¿no? ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué hacía eso? Un día llega la suegra a la casa y dice, este es el momento. Dice, suegra, nos pasó esto así, 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 así. ¿Por qué usted corta el pedazo de carne, bota un pedazo y el otro es el que cocina? Dice, porque así lo hacía mi mamá. Dice, oh, no, es la abuelita. Tradición. Es la abuelita la que conoce cómo es la cosa. Y uno de esos días llegó la abuelita a la casa, la ancianita llegó a la casa. Y él dice, aquí yo voy a saber cuál es este misterio. Y le dice, abuela, y le cuenta, no, está pasando esto así. Y al final todo el mundo lo aprendió de ti. ¿Por qué tú lo haces? Dice, ay, mijito, había que hacerlo porque en mi tiempo las ollas que teníamos eran tan pequeñas que solamente cabía una parte. Entonces botábamos una parte y usábamos solamente esta. No. La tradición, la fuerza de la tradición. Bueno, pero no tomen en cuenta esa tradición porque... No puede ser así en Hanukkah. No. Tienes que saber por qué lo estás haciendo. Sí. ¿Por qué lo estás haciendo? De ahí la importancia de la clase de la semana pasada, donde te explicamos las bases históricas de todo lo que tiene que ver con Hanukkah. Pero aparte del conocimiento, hay algo más que debe estar en Hanukkah. ¿Qué cosa es, Hani? La sinja. La sinja. La sinja, la alegría. La alegría. Tenemos que hacer las cosas con alegría. Con alegría. Tenemos que contagiar a todos los miembros de la casa. Tenemos que ir diciéndole a los niños, ya viene Hanukkah, ya viene Hanukkah. Hay que prepararse para Hanukkah y crear ese ambiente de alegría. Y ese ambiente de alegría para animar a los niños de nuestra casa, también nosotros de cierta manera recordar que somos niños, tenemos una parte de niños y poder divertirnos como cuando estábamos más pequeños. Así es. Mucha sinja, mucha sinja, como dice esa canción. Okay. Dice, Tami, Tami, Besinja, ay, 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 ay,
Tommy, Tommy, vecino. Ay, 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 ay. Siempre hay que estar alegre, ¿eh? Siempre hay que estar alegre. Además de eso, hay un elemento importante para esta fiesta y para todas las fiestas. ¿Cuál piensas que sea? Y para la vida misma. Y para la vida misma. ¿Cuál piensas que sea? La creatividad. La creatividad. Bueno, la creatividad. Tú eres muy creativa, ¿no? ¿Qué significa para ti, amor? ¿Qué significa creatividad? Para mí, creatividad se me asemeja a, antropológicamente a una de las virtudes que el Eterno nos dio. Y al momento de Hashem crear los cielos y la tierra, dijo, descansaré al séptimo día de todo mi trabajo creativo. Entonces, para mí, la creatividad es una gran virtud que debemos explorar dentro de nosotros y desarrollar. Y una de las maneras para que uno pueda desarrollar la creatividad es, uno, el estudio de la Torá, porque de ahí aprendemos de Hashem, que es el máximo expositor de la creatividad. Y lo segundo es alejarnos de las ciudades, porque en la ciudad no podemos conectarnos tanto como con esa parte creativa. Es bueno estar en la naturaleza, la música también es muy importante, los aromas, la creatividad también se estimula mucho con los aromas y con las melodías. Entonces, este Hanukkah es un gran momento para ser creativos, para poner toda nuestra imaginación y volver nuestra casa un lugar de... Un gran Edén, exacto. Un gran Edén. Esa es la idea, Rabanit, ser creativo, sin perder la esencia, sin perder la esencia, pero hacerlo un poquito diferente. Sí. Hacer cosas que engrandezcan. Hay que innovar. Sin perder la esencia, por supuesto, no podemos perder la esencia. Tiene que estar la januquilla, tiene que estar las luces, claro. Tiene que estar... Pero ser creativo. Por ejemplo, amor, lo que hablábamos de las velas. Las velas es algo muy lindo y también... se pueden hacer las velas, aprender a hacer las velas en casa con tus hijas, con tus hijos, en familia, ponerle diferentes colores, y eso ser creativo también para, creativo y recursivos, de una manera de recrear Hanukkah, y toda la decoración también la pueden hacer en familia sin necesidad de comprarlo. Así es, y ser creativo significa también... compartir esta alegría con otras personas. Así es. Esta noche, vengan a mi casa esta noche para encender las luces de Hanukkah. Uh-huh. Y el otro, vengan a mi casa esta noche. Y esta noche está en una casa y en la otra noche en otra casa. A pesar de las circunstancias que tenemos hoy día, hacerlo lo mejor posible, lo más creativamente posible, de modo que podamos enriquecer el mandamiento. ¿No? Por cierto, en la Alianza Aniami estamos apoyando un proyecto muy lindo para la celebración de Hanukkah en Venezuela, donde muchos niños y niñas van a poder celebrar esta gran fiesta de nuestro noble pueblo judío. Gracias al apoyo y la contribución de todas las personas de buena voluntad que donaron para realizar este hermoso proyecto en Venezuela. Así hay muchas familias que van a poder hacer Hanukkah este año en un país como Venezuela, también en Cuba, etcétera, etcétera. Así es. En todo caso, es una tremenda festividad. Y no te olvides que hay que tenerle un regalo a los niños, ¿no? Uh-huh. Un regalo a los niños. A los niños les gusta muchísimo Hanukkah, ¿sabes por qué? Porque el primer día reciben un regalo, el segundo día otro regalo, y otro regalo, y reciben 8 regalos. Sí. Y cada día el regalo tiene que ser de mayor calidad. Exacto. Básico a lo complejo. Hasta que llegue el octavo día, que es el regalo más grande. Es una magnífica oportunidad en las comunidades hacer ligas de amistad, el amigo secreto, sí. Ese ambiente de fiesta, de luces, de esperanza, etcétera, etcétera. Y finalmente, para concluir, hay una cosa importantísima más de Hanukkah. ¿Te recuerdas cuál es? Sí. ¿Cuál? Se necesita dar a conocer el milagro de Hanukkah. Dar a conocer el milagro de Hanukkah. Darlo a conocer. Exacto. ¿Y cómo damos a conocer ese milagro de Hanukkah? Colocando la Hanukkilla
que sea visible en el exterior. Así es, en la ventana ahí la coloca en el segundo piso, el tercer piso, el quinto piso. Que se vea. Que se vea, que la gente sepa que un gran milagro pasó allá. Que sea un reflejo de las estrellas en la tierra, la Januquilla. Estas son las cosas hermosas de Hanukkah, hermosísimas. Por supuesto, en nuestra página web está todo lo que necesitas para santificar Hanukkah este año. Ahí la tienes delante de ti, toda la información. Puedes ir ahí y haces clic en las festividades, ahí sale Hanukkah, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay una parte que es litúrgica, que son las bendiciones que se hacen, qué días. El primer día qué bendición se hace, el resto de los días qué bendición se hace, etcétera, etcétera. Todas esas cositas están ahí. Para concluir, un recuerdo muy importante. Estas luces de Hanukkah están santificadas y no las podemos usar para ningún otro propósito que sea, para la fiesta. Así mismo como las velas de Shabbat. Muy importante. Por ejemplo, si tú tienes la Hanukkah encendida y de pronto necesitas ir a un lugar y está oscuro, tú no puedes llevar las luces de Hanukkah para estar mirando o para estar buscando una cosa. No. Están santificadas para recordar el gran milagro. Es algo sagrado y entonces es muy importante mantener ese nivel festivo, pero también Kadosh. ¿Okay? La Kedushá no puede faltar. En esos 30 minutos, que es más o menos el tiempo que duran las velas, estar pensando en lo que pasó. Reflexionando sobre eso, trayendo a mi vida esa experiencia, viéndome que yo estoy allí luchando contra la asimilación. ¿Cuántas formas de asimilación no tenemos hoy día de nuevo? Necesitamos un nuevo... Mica moja, me entiendo lo que nosotros estoy diciendo. Nosotros somos el pueblo de Hashem de este tiempo, somos los macabeos, quienes armados de valentía estamos tomando en serio los valores inalienables y eternos de la Torah sin dejarnos ni por un instante, se nos puede pasar por la cabeza, de que todas estas fuerzas que están operando en el mundo puedan entrar a nuestras casas, a nuestras familias, y dejarlos conquistar nuestras mentes. Entonces, es muy importante lo que vemos en televisión, lo que vemos en internet, a quienes le damos nuestro like, de quienes compramos la ropa, a quienes apoyamos de todas las maneras, y tener de cierta manera un consumo responsable, analizar más y reflexionar el tema de a quién yo le estoy dando mi dinero para que crezca más esa compañía. Es una manera de poner un cerco de protección contra la asimilación. Contra la asimilación. Bueno, ¿qué más decirle? Le deseamos a todos un feliz Hanukkah. Hanukkah Samea para todos. Disfrútenlo muchísimo, muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. Así que la Rabanit y yo, representando a todo el equipo de Aniami Internacional, desde lo más profundo de nuestro corazón, les decimos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y Hanukkah Samea. Hadavar